partit corresponent a la tercera divisió que jugava en el camp de el Gerardo Salvador a Paterna, entre el Paterna Club de Futbol i el Club de Futbol Intercity. Un partit que va ser molt emocionant en la primera part, ja que el conjunt a la cantina de Sant Joan pues va intentar guanyar el partit, però això és el segon classificat de la Lliga. S'acaba la primera part en aquest empat a 0 i al minut 45 seria el Cristian Herrera el que posaria el 0-1 en el marcador. Tot calia esperar que el conjunt sobre el paper, que era l'Intercity, que anava a golejar el Paterna, i al minut 68 venia el 2-0, obra de David Torres. Tot calia esperar ja que estava sentenciat a l'encontre, però es va trobar l'Intercity en un Paterna que no és doble, que no s'amaga, que continua lluitant. Al minut 71, Gagne marcava el 1-2. A partir d'ahir es va fer l'amo del mig del camp, el Paterna, i acostant-se a la porteria, a pesar de que el conjunt de l'Horta jugaria més de mitja hora en 10 jugadors per l'expulsió del seu central, Barea. Aquí en nuestro campo tenemos un estilo muy peculiar, apretamos mucho, acabamos siempre el partido en su área, somos intensos, a veces eso nos condena a acabar con 10, pero bueno, es un equipo que no se rinde y hoy lo hemos demostrado con uno menos ante el Intercity. Pues bueno, yo creo que no lo merecíamos también. El equipo lucha hasta el final, se nos había escapado algún punto en los últimos minutos, caso del Lense, por ejemplo. Y bueno, pues hoy la moneda ha caído más para nuestro lado. En 10 y, como te decía, casi que con 9, porque Iván, el central, los últimos 15 minutos tenía una molestia, lo he tenido que meter arriba y prácticamente hemos jugado con 3 atrás, con los 2 arriba, con Gani y con Iván, los últimos 15 minutos. Y bueno, al final hemos tenido premio porque encima el gol lo ha hecho Iván, que bueno, pues es un mérito grande el esfuerzo de este equipo. I després ja en la recta final, minut 94, era David el que... Iván el que posava el 2-2 en el marcador, bogeria en les graderies per aquest empat tan merescut i tan treballat per al conjunt de l'Horta. Després de perdre 0, el 2-2 li dona ànims a aquest equip del Paterna per a salvar la categoria. Al final, s'acaba el partit en el resultat de 2-2 en el marcador.